Háblanos un poquito de eso, George, de cómo fue divorciarte con una bebé. Fue duro porque yo siempre había añorado tener un hijo. Y cuando por fin lo tuve, entonces vino el fracaso con él. Esa adolescencia casi hace que yo me separe de tu mamá. Yo sé que fui estricto aquí en la casa de decir, si ella va a vivir aquí en casa, tiene que estudiar, tiene que ir a la universidad, tiene que este, recibir las reglas de la casa. Porque... Hemos sido mujeres que no tuvimos eso. Con tanto ejemplo, amando a tus hijas, amando a mi mamá. A mí me inspira mucho a, a conocer a alguien así. Hola, bienvenidos a un episodio más de La, la Sandoval, Sandoval. Sí, mamá e hija. Bueno, este es un episodio que nos han pedido un montón. Yo, la verdad, estoy súper nerviosa. Creo que es el primer episodio nervioso. O sea, ni, ni con mi papá. O sea, hoy estoy re nerviosa, pero súper emocionada. Eh, esta vez les vamos a presentar a un papá que yo tengo que esperemos, crucemos los dedos que sea el último, Esa. ya que nos quedemos acá. <laughs> Eh, un hombre guapísimo que todas las mujeres se mueren por él o se morían, o sea, no sé. Churrillo. Ahora tiene su público, todavía tiene su público. No, él, él muere, o sea, a mi suegra <laughs> le encanta. <laughs> eh, un, un galán de galanes de los de antes, así que bueno, más presente, presente bueno. lo suyo. Este hombre aún rompe corazones. Eh, mi esposito. El... Jorge Reyes. <risa> <risa> uh -huh. Gracias, gracias. Pero ¿por qué antes? Tan viejo soy. Yo No puedo ser un galán ahora. No, pero ya ah, para ahora. mi generación no. Yo ya ahorita, ahora, hoy en día, puede, puede, ser, puede ser un sugar. Un sugar, bueno, ¿qué un sugar, te parece? Sí, ah, sí. Ahora la cataloga de sugar, pero cataloga, galán un sugar, sugar, un sugar ¿viste? con ganas, un sugar que vale la pena. De bueno, igual es que yo te veo como borroso. Porque es mi padrastro, o sea, no sé, no me pregunto si me parece guapo, no, no sé, es como hay un respeto de por medio en esta sala. Pero bueno, antes de, de, de echar cuentos y sobre todo muchas cosas que nos, nos preguntan de nuestra vida, que es lo que pasa en muchas familias y creo que hoy la familia moderna tiene un montón eso y es, eh, pues sí, como las familias combinadas, yo no sé si llamarle disfuncional, creo que no estoy no. tan de acuerdo en eso. Porque creo que todo el mundo tiene derecho a volver a intentarlos, o a las parejas volverse a enamorar, los hijos tener más familia. A mí me pasaba que en un momento de mi vida yo decía, no, es que tengo tanta familia, como qué desorden, qué trauma. Y mi papá me decía, al contrario, o sea, tenés tanta gente que te quiere. Entonces creo que los que tenemos hogares con papás separados tenemos también esa bendición de tener mucha gente que nos quiere, mucha familia, no familia, digamos como tu familia, que yo quiero, que me quieren, que te dan un hogar, que te dan cariño, entonces también es algo súper bonito. Y bueno, antes de entregar el micrófono, eh, cuente, ¿cómo se conocieron? Que ese chisme nunca lo han contado. No. Sí, ¿cómo que no? <laughs> ese chisme lo, lo hemos contado muchísimo. No, sí, pero en la televisión, estoy hablando del internet, <laughs> de, la, de la época eh, contemporánea. Bueno, mira, este Vamos a ahora están de acuerdo. Vamos a ver hasta donde me acuerdo porque a mí se me olvidan las cosas. No es que se me olvida, es chula. que es que a veces no las pongo donde van. Okay. Es así, ¿no, mi amor? Sí, a veces. A veces salto una cosa hacia arriba claro. y viaja hacia atrás. Tiene su desorden ahí. <laughs> Lo su importante locura. es que me acuerdo. Ah, bueno, hágale. <laughs> bueno, mira, este, yo veía una novela de mi amigo Yul Burkle. Ya va, ya va. Él empezó mal. Esa sí, no ya claro. Hasta años. te equivocaste. Pero porque... espérate, yo, yo quiero dar un, una introducción. No, 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 te vamos no. A dejar. Como ah, el programa es nuestro, no te vamos a pero es que no, yo no me acuerdo de eso. Yo sí. Era tú la que te acordaba. Bueno, por eso. Para la gente que no sabe, porque ya lo he contado también en algunas oportunidades, mi primer casting en la televisión colombiana en el canal RCN, cuando yo llevaba una, un día de manager, o sea, me agarró un manager, mi ex-manager, y al otro día tenía una audición para ser antagonista de una telenovela en RCN. Fui preparé mi casting. Y cuando fui al casting me tocó hacer el casting con ese señor. Eso es verdad. Pasó, bueno, no sé. me dijo vamos a pasar la letra y yo sí sí pasé mi letra hicimos el casting fue muy cordial muy educado echado nadie miró a nadie porque pues, él era el protagonista y él no miraba la pero actrices. pero te trató bien. Ah yo te traté mal no no no, no. jamás. No. Jorge jamás trato mal. No 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 no, no, yo, no me trató mal fue cordial fue cordial muy cordial el que la que fue antipática fue creo que tu manager del momento con la manager mía. Pero no vamos a entrar en esos detalles. El caso de jorge que... no se acuerda de ese No, momento. no me acuerda. No, no me acuerdo. Tantas es que hice mujeres. casting con mucha gente. Claro, entonces bueno, época. estaba yo nuevo en Colombia, no conocía muchos actores ni muchas actrices y entonces me querían para ese personaje y el problema que había en RCN en ese momento es que ya Scarlett era, era la protagonista, entonces no podían haber dos protagonistas venezolanos. Se iba a ser por primera vez que, que pasara eso. Y creo que es la última, ¿no? Y sí, ha pues, sido eso la última. sido los, los, los únicos. únicos. Entonces, eh, me hacían casting, me hacían casting para ver si de verdad tomaban la decisión. Entonces me hacían casting con toda la gente que iba a ser mi familia. Me hacían cast casting con toda la gente que iba a ser mi, mi, mi pareja, con los que iban a ser mis amigos. Entonces yo fui a Colombia como cuatro veces a hacer casting sobre el mismo personaje hasta que tomaron la decisión. Y mm. fue una guerra, pero lo logramos. No, Exacto, entonces él, éxito por igual. supuesto él no se acuerda porque, por lo que acaba de contar, pero pues yo que fue mi primer casting al que fui con los nervios, con mi manager, eh, todo el, el primer, uno de los primeros casting que ella también tenía porque ella estaba empezando a ser manager, entonces por supuesto me acuerdo y tengo eso presente. Ahora sí, puedes continuar con tu lado de la historia. Ya, ahí se sabe que tú me pusiste el ojo. Ay. Yo estaba casada y no miraba para ningún lado. No, respetemos. No, madre. bueno, eso es cuando ella se acuerda de mí. Sí. Cuando yo me acuerdo bueno, de ella. Porque tú ya eras famoso. Entonces, bueno. Ella pues. está en su primer paso. Sí, bueno. Yo veía una novela que, se, que era eh, Salvador de Mujeres, donde traba, estaba, trabajaba mi amigo Jules Burkle. Y pues yo también estaba casado en ese momento. Ah, sí, porque ustedes. Y, ¿Tienen y, colección? y yo le decía a, a mi pareja en ese momento, mira, qué bonita esa muchacha. Fíjate. ¿Así? ¿Qué así bonita dijo, esa muchacha? Mira, mira qué bonita esa muchacha. Sí, sí. Y entonces, bueno, pasó el tiempo, me separé. Este, estaba yo con mi bebé pequeña. Y Yul un día en Miami me llama y me dice, Jorge, vente a la casa a cenar. Y yo le decía, Yul, estoy solo con la bebé. Yo vivo... En, o sea a, a una hora de, de donde estás tú o sea andar con esa niña no pero vente no estés deprimido en tu casa este aquí la pasas bueno con nosotros y finalmente me convenció cuando llego allá me encontré a la muchacha bonita ahí o sea, tú no sabías. No, yo. No sabía, Yul, Yul tampoco me dijo a mí. Yul ah, me yo inví. amo a Yul. Yul, Yul el casamento. Sí. Y cuando yo la vi, Epa, ¿cómo estás tú? Me dijo, es que. ¿Y le hablaste así. No, no. Ahorita no? Porque no. mi personaje en esa novela eh, llamaba Salvador. Entonces, y yo decía, Socorro. Ya o sea, yo me llamaba Socorro. Era como un juego de palabras. Yo me llamaba Socorro y llamaba Salvador. Entonces, cuando él me vio, es que. Ay socorro socorro y yo volteé a mirar y yo quién está tan confianzudo y mi mamá cómo le caen de gordo los confianzudos El que va a ser, ser tu esposo y yo como ¿qué? y bueno ya después empezamos a conversar le pedí el pin en me esa época era pin era pin de Blackberry y bueno y luego bueno empezamos ahí? a piñear pues no yo ¿A ¿A piñear Uy eso es como yo nunca dije de esa los palabra. dinosaurios yo nunca dije la palabra piñar eh, Jorge me pidió el pin porque iba para Colombia eh, a mí me risa. cayó muy bien pero yo en ese momento no tenía ganas de mirar para ningún lado, entonces pues me cayó bien, pero como él estaba te caí bien porque me sol desenvolvía bien con mi bebé claro, eso me gustó, de papá, viste fue muy muy lindo, sí, estar. esa es tu arma sí, sí. ahorita eh, me caes bien por eso un tiempo. cambió su pan, <laughs> la cambió a la niña antes de irse, porque si se le quedaba dormida en el camino, la bebé ya así ya, todo profesional, y yo ahí me, me pareció lindo, pero pues de románticamente en ese momento no eh, tan difícil él me empezó a escribir pues porque me estaba coqueteando obviamente y me hablaba de de las situaciones del divorcio con hijos porque como él era nuevo en la materia entonces yo esas como, son cosas que yo no me acuerdo. Como pidiéndome consejos, <laughs> como que que es difícil es, es eso. la carreta. Guachuacho, sí, claro, yo sé. Sí, tan solo. Que es difícil. No, pero sí me sentía mal. Sí, sí sí, sí, sí. Entonces sí. ahí empezamos a hablar y ahí ah, empezamos Ah, porque paréntesis, es un, par, un pequeño paréntesis. Creo que creo que poco se habla de lo que sufren los hombres en muchas de estas historias del sí. divorcio tan, y también de cuánto digamos sufren los hombres de maltrato, como que somos tan machistas que solo hablamos de las mujeres. Hasta y, en eso. y yo siento que en mi vida he tenido que ver mucho cómo el papá sufre en los divorcios y, y no, no sale el primer hombre a quejarse, porque el hombre no tiene tanto eso, ¿no? La, la que se queja siempre es la mujer. Entonces, como que es que ellos lo está interesante mejor. que también hablemos Ellos lo disimulan mejor, porque cuando ellos están despechados ellos van para la calle, para la rumba, la fiesta. No, las yo mujeres. no, yo me quedaba con mi bebé. Sí, tú, sí, tú, 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 no, chito. Ay, no, ah. no, tú Un corombo. Y cuando usted se va de viaje a trabajar, yo me quedo con mi bebé también. <laughs> pues ya hasta ya no hemos llegado Jorge Es sí, que ya va con su otra bebé. Vamos por partes. Entonces, su otra bebé. También la Entonces eh, Bueno, pero no, como, como, como. Empezamos una amistad por Pin. Él me escribía, yo en Bogotá, él en Miami. Después él fue a, a Bogotá. Esos son los tiempos que yo no me acuerdo. Eh, empezó a escribirme, a escribirme, escribirme, a invitarme. Y yo no, yo no quería, yo no quería, yo no quería. Y Tan difícil, man. Cuando aceptaste Ay, no. por fin. Cuando acepté por fin, porque ya me dio pena, le dije que fuéramos a comernos un postre y me llevé a Joana. Y me llevó ahí con un gentío. Con la mejor amiga. Con Joana que, y un amigo. No, Joana y su entonces Uy, yo, novio. Yo no. Lo siento mano, mucho, es un hombre de fe. Ahí, yo decía, ¿qué hago yo aquí? Decía yo y ella, ay, que mi amiga, que no, yo me tengo que ir rápido porque voy para una misa. Iba para ¿Qué? misa, es verdad. Iba para mi misa de los domingos. Y yo le escribí a mi amigo, que hoy día es mi compadre. ¿Quién? A Cristóbal. Cristóbal y Paula estaban en, el Colombia, en Colombia. Estábamos en Colombia, estábamos haciendo casting los tres en Colombia. Yo le escribí, a esta me llevo aquí con un gentío, hermano. Ay, me parece que los hombres, cuando a les hacer? gusta una mujer, hacen cosas muy chistosas como esa. Como que, ¿por qué harías eso? O sea, hoy día piensas y dices, ¿pero por qué hice eso? Claro. Pero espérate, hablanos un poquito de eso, George, de cómo fue divorciarte con una bebé. O sea, ¿cómo te sentiste? Porque es lo que te digo, como que hemos traído acá muchas mujeres, nuestro podcast es re femenino, y los poquitos hombres Mira, no hablan eh, de eso. Fue duro porque yo siempre había añorado tener un hijo. Y cuando por fin lo tuve, entonces vino el fracaso con él, porque fue muy temprano. Uh -huh. este, fue cuando Camila apenas tenía, no, o sea, un añito. Entonces sufrí mucho. De hecho, nos dimos la oportunidad de volver. Yo no sé si, si debería decir que, que por mi hija, que, que está mal, porque deberíamos haber vuelto si nos amábamos de verdad. Entonces, no, no, siguió el fracaso. Nos tuvimos que separar. O sea, hoy Entonces, día, ¿qué podrías decir de eso? Pero sí, pues, eh, sufrí mucho, sufrí mucho porque yo vengo de un hogar de, de separados y yo no quería eso para mi hija. Entonces, traté de acomodarlo, de, de llevarlo y, pues, no lo logré. Pero fíjate, pasó el tiempo y, y hoy lo manejamos súper bien. Sigue siendo mi hija, mm. yo sigo siendo su papá. Este, y. La relación es buena, pues. O sea que no, o sea, hoy día dirías a otros hogares que solamente se quieren quedar juntos por los hijos, como que no es una buena que no, 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 no lo hagan. No lo hagan porque no eres feliz. No eres feliz, o sea, a tú la cuestas tú eres nos... feliz cuando estás con tu hijo, lo acuestas y cuando vas a tu cuarto o a, o a tu espacio íntimo este no hay amor. Mm. Es muy difícil. Sí, siento que a pesar de que estamos tan avanzados igual es algo que se sigue escuchando mucho. Como no, no me separo por los hijos. O sea que uno pensaría que no, eso es de mi abuela. Y hoy día todavía, o Bien. sea, gente y, de mi y, generación todavía lo dice. Claro, y cuando uno va creciendo, lo va entendiendo. Ya hoy día yo tengo 52 años, voy para 53. ¿Cómo? Este. Y, <laughs> sugar, y, y decir, bueno, la, la, la vida es corta. Entonces, ¿por qué vivir amargado? ¿Por qué vivir infeliz si ya... Queda poco tiempo porque vamos a estar, claros, de los 50 para arriba ya Ay, es, es. O sea, claro, medio cupón, como lo llaman. Este, ya tú no sabes cuándo te toca. Entonces vas a ser infeliz. El señor director está sentido con esas palabras. Sí, sí. ¿Se identifica o no? Nos van a dejar muchos comentarios. Bueno, y, ajá, ¿y entonces. Eh, bueno, empezamos eh, a escribirnos, agarramos, agarramos mucho, mucha confianza. Creo que empezó como una amistad, como dependiente, pero virtual. O sea, yo me sentía muy bien con él, que él me diera los buenos días, nos dábamos las buenas noches, yo le contaba qué iba a hacer, él también, cuando estaba con la niña, todas esas cosas, y yo también le contaba mis cosas, pero yo estaba por un momento emocional como revuelto y no estaba como completamente segura de empezar a salir con alguien en ese momento, pero sí me sentía chévere tener a alguien especial en ¡Ah! mi vida. ¿Te tenían ahí de Sí, de no comodo, y después, después coincimos en México, creo. Sí, pero y ese sí, día, ¿ese día bien que te allí? fuiste, sí. ¿qué pasó? O sea, ¿El día del helado? No, le dije a Cristóbal, no, hermano, o sea, ahí no hay nada que buscar. Ah. Y él se fue. Ah, pero él me ayudó, él me dijo, "Mira, cuando llegues a México porque él se iba. Ay. Me dijo, cuando yo llegué a México, la otra semana te aviso para que sepas cómo es lo de la SIM card. Ah, porque eso. ella me preguntó sobre la SIM card. Porque yo también hacía iba yo. para México. Y en verdad, cuando él llegó, me dijo: Mira, llegas ahí el mismo al aeropuerto, hay una oficina, ta 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 ta, ta. Y me dio todas las señales. Y yo sí. así lo hice. Y ella me quería de mejor amigo. Sí. De mejor amiga. Yo se lo, se lo quería presentar a Ah, bueno, pero ese, ese, día, ese día yo te regalé <laughs> mi película. Ah, ese día me regaló la película, pero no la vi. Yo, yo es a México Esa es tu táctica. ¿Tus hijas y la película? No. Es decir, no son, porque, son dos hijas y una película? Porque ella no conocía mi trabajo, pues. Y entonces yo le... Porque le, con eso conquistas. Se lo, se lo quise presentar. Sí. Ah, ay, me conquistaste con Miranda también. Ah. No, no sé, qué actorazo. Perfecto. Bueno, eh, no. Eh, llegamos a México y estuvimos yo estuve en México un mes y nunca nos vimos claro no nos vimos porque yo no, no quise ella no quiso porque ¿Tú? nos empezamos sí. a escribir y, y entonces llegué, bueno vamos al cine yo le decía vamos al cine con mi con, con mi amiga, amiga, amiga que Mimí. quería presentar y yo le decía a mi amigo con que yo estaba allá Jorge Aravena gran amigo hermano que los saludos y si de esto este. <laughs> yo. Y, me, y yo le decía Jorge, pero. Y él me decía, no, no, ay, ¿qué vas a hacer ahí? Si no, no vayas, no, no voy a ir. O sea, él solo quería concretarme, pues. O sea, si yo voy con una no amiga, concretarte, no puedo pero, ¿qué Concretarte, es pero. Eso? Y, pero tú empezaste a decir, para presentarte una amiga. Entonces ya el chip <laughs> iba por otro lado. Pues no hay nada porque. Eso, no. no le hice entonces, presentarme una amiga y si no me gusta la amiga. Porque yo, o sea. Esos parches, así como dicen ustedes, son horribles. Ah, ¿Qué? Ciegos. O sea, que tú llegas y... Ah, una cita ciega. Ah, ah, aquí está la amiga y cuando la ves... Oh, oh, oh. O sea, no te han mandado foto ni siquiera? Nada. Sí. Sí, no. No me mandaste foto de bueno, ella. Bueno, en esa época no había Instagram. Eh, bueno. Pero estabas con ella, me podías mandar una foto. Sí, bueno, pero quedaba como ya muy específico como y tampoco... Ganado, vendiendo ajá, el ganado. El ganado. <laughs> y mi amiga no es ningún ganado. Bueno, después de eh, estábamos juntos en México, nos seguíamos seguíamos hablando, seguíamos hablando. Ya después yo regreso a Colombia. Ah, no, pero hay un detalle. ¿Cuál? Cuando estamos en México que yo te dejé escribir. Ah, ¿te sí acuerdas? Sí se acuerda. Ah. Claro, eso me acuerdo. Y 28 de julio. Ajá. ¿Me acuerdo clarito? Sí, pues, sí, sí, pues, sí, pues, sí. 28 de julio. Yo estaba subiendo a la montaña filmando. cumpleaños. Porque el mejor que la estás 28? pasando que era el mes que yo tú mes que Por eso mes que yo le mes de hoy es 28 déjame escribirle a él. Mentiroso. Y yo él que yo yo mes 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 él el me dijo gracias, agosto. pero es en un mes. Sí, y ahí fue que sí. me acordé. Uy, de verdad que es que el que quiere escribir, escribe, ¿no? Que qué bonito clima. Vamos la, a ver cualquier excusa. La conciencia no, que fue excusa no, para no, escribir. No. Pues de pronto fue una señal del universo, la cosa energética, pero no, o sea, en verdad yo pensé qué que no, se... No, ¿Por qué no dice que sí querías escribirme? Di la verdad. No, mi amor, te lo juro que en ese momento fue así. Yo te pensé, yo era soy, ya a mí me gusta felicitar en los cumpleaños porque a mí me gusta que me feliciten. Pero no anotaste. No anoté, bueno, pues no sé. Bueno, pasó esa, esa conversación, pero seguíamos en contacto. Cuando yo regresé a Colombia, eh, estaba triste y acongojada. Y le ¿Eh? dije, ¿Eh? ¿Sí? ¿qué dijiste? Estaba triste y acongojada. Ah, okay. Y entonces, Mira. hay una mosca, gracias. Eh, <laughs> sigo volando. En el trópico, estamos en el trópico. Bienvenidos al trópico. Y entonces, eh, me acordé que tenía una película que un amigo me había regalado y le dije a mi mamá, Ma, vamos a ver esta película que me regaló un amigo. Y nos acostamos las dos a ver Miranda Regresa. Y ahí me conquistaste. Y regresó. Ah. La conquistó Miranda, no la conquisté yo. Bueno, Porque me escribió pasó? que tenía un, un, una fantasía con yo vestido de Miranda. No, yo no le dije eso. Así me dijo. ¡Ah! Ese día ah, yo no le dije eso. La conquistó Victor fue Miranda, Dicite no yo. Falso. Eso. Y ver la no, película madre. ayer, tengo un cringe que no puedo, o sea, estoy así, no lo yo quiero le dije, ver. Yo lo felicité por la película porque en verdad me, me gustó mucho su trabajo y se lo digo, y se lo digo. Y dicho por eso tuviste una fantasía con yo un no señor le dije de la media. Eso en ese momento. Es falso. Pero sí me lo dijiste. Pero después. Yo no me acuerdo cuándo fue, pero sí lo dijo. Pero no lo ha hecho tampoco, que es lo peor. O sea, 14, 13 años esperando que ponga el disfraz y nada, Jorge. 13 años, no. ¿Sí? Claro. 13 años. 14. Año y medio. No, este año cumplimos 14. Ah. Entonces, eh, bueno, así empezó el romance. Ahí sí ya le empecé a escribir. Pero me disfracé uno. otras cosas. Ahí ya, no, ya. No, no, no. Ahí, ahí ya le empecé a escribir. No, Ahí ya le empecé. a escribir con otro tono. Ya no tan de amiga, sino ya como, en ya que me gustó. Y ahí pasaron como dos meses más. Todo eso, o sea, nosotros no nos volvimos a ver. Mi amor, tienes que escribirme. Como eso. cuatro meses. Porque cuatro yo no meses. sé el hilo de la cosa. Yo sí. Eh, después se acercaba eh, Halloween y el, el día de los sí, niños estás. en Colombia Mentira. y yo le yo apoyaba a un comedor escolar en ese momento en Bogotá y recogía eh, apoyo económico con amigos para llevarles dulces y cosas a los niños y como estaba hablando con él él estaba en Estados Unidos tenía dólares. Entonces dije eh. yo, voy a escribirle al Sugar que, Trompolín, que llaman. Que, que si quiere aportar, ta, ta, ta. Entonces, y él, en Miranda efecto, y el internet. me recogió no, dinero con su familia y unos amigos, y él aportó también algo, me compró un disfraz y me dijo que me lo iba a enviar a Bogotá. El dinero y el disfraz. Y que tenía que ir al aeropuerto, recogerlo, porque un amigo lo llevaba, y yo fui al aeropuerto, y el que lo llevó fue él. Personal. Llegué yo con mi maletón. Personalmente, en persona, con Cuando tres maletas. Se puso rrr, ¿Tres el color maletas. de esta camisa, de la vinotinto, eh, que le hago comercial. No, es que yo. De mi ¿Ah? Y uno todo es arreglado ahí no. y le llega el culito, no. <laughs> yo, yo, no, no importa, si era era así. Y yo llegué en sudadera, como siempre ando, escachalandrada. Me puse colorada, lo vi con tres maletas. Yo dije, ¿pero y él dónde cree que va a dormir? Yo tengo una hija, yo no voy a meter un hombre en mi casa. Hmm. Y así fue. No, llegó a mi casa. Llegó a un hotel. Y sí. luego a la casa. Y se quedó como tres semanas ahí. Y ahí sí empezamos a ser novios. ¿De verdad? Sí. <laughs> Pero antes de eso, no, no, no echaste el cuento del disfraz, mi amor. ¡Ay, no! ¿Cómo ah, se te no! olvida el cuento del disfraz, mi vida? No, no, no un disfraz. No tiene nada que ver con no? sexual. Cuando ya le... El día del, del evento... Eh, yo me disfrazé con el disfraz que él me dio. Que yo les ella cogí. me dijo que quería un disfraz el de, de, griega, romana. de romano. romana. Y entonces yo le compré el disfraz de romana y me compré mi disfraz de romano para de darle una sorpresa. De gladiador. Entonces, cuando ella, yo le dije que la, voy a acompañar, la iba a acompañar a entregar los regalos de los niños. Y cuando ella me está esperando abajo del hotel. Bien, y el hotel disfrazada llegué yo con mi. Ay, mi, Dios mío. Mi frase romano ah, va, con las piernas al aire. Para declarar que con estamos en Bogotá. <laughs> en no sé cuántos grados estamos ese día en Bogotá, y él llegó con su minifalda y todo, y sandalia. Sí. Pero se fue, y se fue al evento conmigo, bailó la mayonesa, las cereje canciones de la época con los niños para conquistarme. Dios mío. No, bueno, para conquistarte no, para apoyarte. <laughs> Bueno, no sé. bueno, voy a, o decir, sea que voy a decir dos ten... cosas que me quedan de esta conversación. La primera, admiro cómo después de 14 años se miran con tanto deseo. O sea, me genera mucho cringe, pero también los admiro, muchachos. <laughs> y la segunda cosa es que Jorge es un hombre de sorpresas. O sea, a ti te encanta hacer sorpresas y sí. por eso mi mamá está tan enamorada. Bueno, después de esa, de esa debe, del primer día que él llegó, pues que fuimos a almorzar y no sé qué le llegó, tú quieres recoger a mi hija. A una de mi amor sus me llevaste a una fiesta de disfraces también. No, pero eso fue otro día. Yo estoy hablando del primer día que él llegó a Bogotá. Le dije, tengo que ir a recoger a mi hija. Después de que almorzamos, ella llegaba directo del colegio a sus clases de teatro musical. ¿Y qué pasó, Valeria? Cuando mm. yo llegué por, cuando llegué a recogerte. El... O sea, ¿eh, mamá? me caíste súper bien. A mí también me quisiste. Habladora, decir, ¿sí? chévere ¿Qué pasó? y después ¿qué pasó? No, sé. no entiendo. Voy a decir ese día 14 años y no entiendo la respuesta. Eh, mi mamá <laughs> siempre ha tenido muchos amigos, o sea, como que súper amiguera de amigas y de amigos hombres, creo que también por ser actriz también era un medio, pues, de, o sea, de hombres, incluso casada con Pablo, o sea, como que nunca, era como raro verle un amigo, porque realmente estaba rodeada de amigos y de amigas, uh -huh. entonces yo como que estaba súper acostumbrada y siempre he sido así súper habladora a ver gente nueva, pero lo raro era que como que no me había contado... Y usualmente si encontrábamos a alguien, nuevo era como que íbamos a un sitio o me decía vamos a ir a comer con fulano o vamos a ir a la casa de tal persona, pero no era como que llegar a un sitio y yo no supiera quién era ese personaje. Ese ser. Ajá, entonces mamá tenía un carro que era de dos puertas, como una jeepcita, y yo saliendo de mi clase una tenía montero. como 13 años eso. Ah, es una montera. ¿14? Como, no, 13. 14. 13. 14. Y más 13. 14. Yo me acuerdo porque yo tenía un novio que se llamaba Tomás y yo tenía 13 no sé vamos a buscar en el mm. calendario mamá no cuestiones y entonces eh, nada yo abro la puerta y en ese momento tú eras mechudo tenías el pelo largo sí, sí. estaba haciendo ¿Así? Una... Todo todoiento <laughs> hola chaval, ¿cómo estás tú y yo porque hay un señor venezolano en mi carro que alguien me explique ya mismo y así <laughs> con, rulitos. Con, con rulitos estamos hablando de 13 años atrás no, pero fue raro, fue chistoso, pues ajá. como que no entendía porque, porque yo no había escuchado de ti nunca, pues obvio que mi mamá qué me iba a contar, no, que no, tenía no. fantasías con un señor. No, 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 no. Lo que pasa es que anterior a esto había, había, yo había decidido no involucrar a estos seres. ¿Qué seres? Hombres en tu vida, porque nos había pasado un cacharro. Ah, sí. Entonces como desde cacharro no, ajá, entonces yo dije. De ahora en adelante es amigo y nada. O sea, no es que se yo, yo he vivido doble tuza en mi vida. La mía y la de mi mamá. Claro, mamá. O sea, tus divorcios los sufro yo. Ah, mis okay. divorcios los sufro bueno, yo. Bueno, entonces. Mi amor, que... y antes de darme el sí. Sí, sí. No, de me, qué? No, me mandaste, ¿No me invitaste a bailar? ¿O cuándo fue eso? ¿Qué? <laughs> no, eso, ese fue el primer día cuando conociste a Valeria. Ahí todavía no teníamos, no te había dado ni un besito ni nada. Yo te lo di en el hotel. Me dio un piquito. Esperen. Dios mío. No Cuando me llevó al hotel, le di las gracias gracia y me fui. Ya va, estamos perdiendo el hilo, no <laughs> es para de George. Está todo loco. Bueno, entonces nada, yo conocí a George y nos montamos al carro y me acuerdo mucho que fuimos a Krebs uh -huh. y mi mamá pero nos sí, dejó 34, solos. Nos dejó solos porque fue al baño. Ah, ¡Qué incomodidad! ¡Qué raro! <laughs> claro. Pero entablamos conversación. Sí, sí pero yo yo, sé, yo me acuerdo, o sea, porque yo, lo recuerdo. Yo me acuerdo que tú hablabas muy rápido y a mí me costaba eso. Todavía. No, pero antes era peor. Pero yo Ahora sentí... No, es que no te escucho mucho. Claro, es que estás sordo. <laughs> la da. Eh, Y... Pero yo sentí como, ¿sabes? Como esa penita. Como que me acuerdo, o sea, me acuerdo todavía de cómo la sentí. No mal, sino como de ti, como, ay, Mónica, me quedé solo con esta niña. O sea, ¿qué hago? No sé. Pero bueno, ya esperen, esperen. No vamos a seguir hablando de ustedes porque si no, ustedes se me van para otro lado y yo soy aquí, la, la, entre, la, la entrevistadora, supuestamente. A ver, pues. Bueno, primera pregunta para ustedes, personajes. ¿Cómo... Se maneja, o cuéntenme un poquito, cómo se maneja la ecuación en una relación cuando ya hay hijos de por medio. Igual. No. Y teniendo en George. cuenta que, 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 claro, si amas a una persona, ¿verdad? No, ahí no hay amor. O, 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 si, o si te gusta una persona y sabes que tiene un hijo, pues tú tienes que aceptarla así como es. Claro, pero creo que es lo que dice mi mamá. De repente, si ya no hubiera tenido una hija. Ustedes, si hubiesen querido portarse ah, sabroso, bueno, claro, llegan a la poco, casa. Sí, claro, hay un poco sea, más de respeto, pues. Claro. Eso se entiende. Por pero, lo menos. Por pero lo lo uno, bueno, por lo hay lo mucha gente que no lo entiende. Pero, o sea, ya cuando ella, cuando ella me dijo que tenía su hija y, y ella también sabía que yo tenía un hijo, pues, este, ya uno sabe que eso viene, que ese complemento viene. Uh -huh. Y. y los planes que tú hagas dentro de esa relación tienen que estar incluidos esas personas. Creo que hay que tener ese sentido de responsabilidad sí, claro. emocional, no solo con los, conmigo misma, sino con el otro, porque el otro tiene un hijo de por medio. O sea, hay que saber cómo abordar la situación. Yo sabía que Jorge tenía una bebé eh, y él sabe que yo tenía una adolescente, que es diferente, digamos, para mí puede ser más fácil porque soy mujer y, y ya tenía una hija, entonces. Para mí el que él tuviera una bebé era, era bonito, era lindo, fácil de manejar. Ahora no sé para ti porque es diferente de un bebé a un adolescente. Pero es para antes de, de George. Pues. ¿Cómo ¿Cómo siente tú porque, o sea, tú tuviste también al estar con un bebé tan chiquito hay que tener una conexión estrecha con la madre, digamos como que Jorge Ajá. no tenía que hablar nada con mi papá, o sea, ¿qué le iba a decir? Como me entiende. Sí, claro, pero eso, o sea, pues, fue pues, eso fue después, digamos, en el momento que yo lo conocí, es la responsabilidad emocional de un respeto, igual que él nunca durmió en la casa hasta que fuimos pareja. O sea, Jorge, el único hombre después de tu papá que tú has visto dormir en la casa. Entonces, esa es una responsabilidad emocional y que yo tengo siempre, con, que tuve siempre contigo. Eh, pero con, con Carolina en el futuro, cuando ya nosotros entablamos una relación seria, sí tenía yo que tener una relación cercana con la mamá de la niña, porque era un bebé. Entonces yo tenía que contarle, o sea, estábamos al tanto ella y yo cuando la niña estaba en, mi en mis brazos, en mi cuidado. O sea, yo sé que a ustedes no les pasó, pero yo creo que cuando esas situaciones no están tan maduras o tan claras... ...pueden joder la misma relación, o sea, lo, los otros. En este Fíjate, caso ustedes no tenían como eso, voy a, pero... Voy a, voy a agregar algo allí. Eh, de, de tu lado no, no tuve yo que, que lidiar con, con tu papá, pues... ...porque obviamente tú no tenías una relación cercana con tu papá. Pero cuando Carolina tuvo otras relaciones... ...y estaba Camila, mi hija, pues yo trataba de ser amigo... De las parejas de Carolina, porque esa persona estaba con mi hija. Mm. Entonces yo trataba de hacer lo posible, no de, de ser amigo, sí, por lo menos cordial, conocerlo, porque el hombre que está metido en la casa está con mi hija. Mm. Entonces yo trataba de, de tener una relación ahí cercana con esa persona. De hecho, hoy en día, una de sus parejas es gran amigo mío. De sus ex sí. De su, sí, es gran amigo mío nos hicimos amigos y él me entendió y, y, y hicimos clic claro. y él me ayudó mucho incluso en, en mi relación con Carolina y Camila él metía la mano por mí porque vida, que, que facilitaba la situación para que los encuentros sí. entonces fuera de... no me pasó contigo porque tú no tenías una relación cercana con tu papá claro. pero si hubiese sido así claro. obviamente tu papá a lo mejor hubiese querido tener alguna relación conmigo, uh -huh. porque yo era el que iba a estar en tu casa. Sí. Bueno, no, y creo que lo que nos pasó a nosotros fue que, o sea, al, al principio, como que yo siempre te, he tenido este mapa mental, como que antes de que ustedes se comprometieran, nuestra relación era increíble. Increíble. Socio. Sí, qué buen ah, recuerdo. A Valeria le... Yo no entiendo por qué... Yo amaba a Jorge. Dañarla. A Valeria le caía muy bien Jorge cuando era el novio que iba... A verme una vez, una semana al mes. No, pero bueno, hay, hay o sea, no, no es defenderme, pero era una adolescente, era una adolescente. confundida, incomprendida, celosa, adoleciendo. <laughs> George, ahora tú tienes una hija de 15 y sabes que no es fácil. No, es fácil. Ajá. <laughs> Entonces, como que. Esa adolescencia casi hace que yo me separe de tu mamá. Cuente, cuente. <laughs> Llegó un momento donde ya yo no podía más. ¡Ay, yo <laughs> ¡Qué exageración! En verdad, o, qué, sea, qué, qué exageración. o sea... yo era fastidiosa, pero tampoco era que me saliera y me perdiera. No, drogada sí. o algo así. No, no. O pero, te dijera, te pero, odio. Pero tu actitud hacia mí me lo decía. Es que tú eres sensible, igual que yo. Ellos, son, ellos se parecen más de lo que ustedes Mano. creen. Son virgo los dos. Se creen la vida. Hubo un momento donde yo le dije a Alejandra, mira, tu hija es tu hija, y yo no puedo quitarte o sea, el derecho de ser la mamá de Valeria. Entonces, Ay, así te amite y te adore, o sea, estamos mal. ¿Y mi mamá qué dijo? No me acuerdo. ¿Qué ah, dijo? no te acuerdas. Uh -uh. Eh, bueno, nada, vamos a ver a alguien, este eso lo vamos a resolver, eh, darle una oportunidad, vamos a hablar de ah, todo. O sea, sí, claro. No me yo me acuerdo ¿Qué? de todo. Yo no me acuerdo eso. No puedo todo, una oportunidad a tu hija. O sea, no a la no, relación. A la, situación. Ah, a la situación. Ay, qué día, no por Dios. No, yo me acuerdo, o sea, que okay, en, en mi mundo... Es dramática. Sí, sí. Todos lo saben. Todos. No, es, un es un secreto a voces. Eh, no, obviamente como que en mi, en mi mundito, Jorge siempre me cayó súper bien. Y claro, era como que, bueno, estábamos en Colombia, Jorge no vivía en Colombia. Entonces, claro, también eso, cuando uno no vive con la persona, cualquier persona, o sea, sea un amigo, o sea, el que sea que no convivas todo el mundo es muy chévere. Entonces claro, también tú venías, no sé, una vez al mes, nosotros empezamos a ir a Miami eh, o hoy mi mamá pues iba contigo, qué sé yo, claro, o sea, pues cualquier paseo a quien que no les daba fiesta. Cuando yo creo que es otra parte de mi historia que, bueno, mi mamá ya se había divorciado de Pablo, él estaba con otra persona, o sea, Pablo que igual seguía como en su rol de papá o pues padrastro como superactivo, qué sé yo se encarreta con otra persona. Mi mamá un día me cuenta que Jorge le propuso un matrimonio, o sea, yo obviamente porque me he trabajado ya como esa adolescente, siento que lo que viví fue como que me quedé sola, o sea, en ese momento a la he entendido como que se quedó sola. Entonces como tú dices, Pablo no era mi papá biológico, mi papá biológico la relación es fue hasta ese momento que se empezó a reactivar uh -huh. y digamos que la única persona que estaba como activamente conmigo era mi mamá. Entonces pues a quién jodí, pues a mi mamá. O sea, ¿qué más iba a joder. Pues Sentiste me iba a llamar a que, ahí, papá. Sentiste que yo te robé a tu mamá. Quizás. Y es un hecho. Sí. Ella, un día lo dijiste tú. Sí. Y tú también. Lo han dicho. Los tres, lo han dicho. Es que, la, a, como se imaginarán en este triángulo, ¿quién ha sido la más afectada? Ajá, cuéntame, pobrecita. Sí. No, yo ya que crecí te entiendo mucho. Nuestras primeras vacaciones después del compromiso. Valeria de 15 años, Camila de 3. Vamos a pasar el y 31 en un parque. Valeria. Con 60 mil personas en el 70, parque. 70 mil. 70 mil personas. En el Vamos parque. pasando por una volvería. por una atracción de niños, de bebés. Y yo le dije, ay hija, tú te has montado ahí. No me voy a montar en algo de bebés. Okay. Empezó a ser rebelde, sí. Sí, empezó a ponerse Contestona. rebelde. Contestona. Ah. Rebelde. Entonces, yo no quiero ir a eso, yo no quiero ir a eso. Entonces, le di un radio y le dije que se fuera. Hacer lo que ella quisiera y nosotros nos quedamos con Camila. Sin Entonces, internet, ¿no? Porque no es como ajá, hoy día que uno tendría el iPhone con internet. Radio, teníamos radio. Ma. Y después estamos haciendo la fila nosotros dos y Jorge, tú dejaste sola a tu hija con 70 mil personas. Entonces yo. Ay. Para responsable Entonces a llamar a la muchacha, ¿dónde estás? Te amo, Llegamos donde Valeria. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero ir a tal lado. Fuimos, atravesamos todo no, el pr parque. primero no nos atendía el radio. Bueno, no, Porque no, no había sabía, señal. No sabíamos dónde estaba y saliste tú a buscarla. Bueno, y que hasta desastre, que la, pues, la llegamos a la otra atracción y que ella quería, que ella quería y que ella quería. Y decía que se demoraba 90 minutos en. Ay, no. <laughs> no, yo no vamos a hacer una hora y media de fila. Ay, entonces empezaron ellos dos a pelear. 31 de diciembre, yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar en el parque. Y ellos dos sentados a mi lado. Eran los culpables de mi llanto. Sí, bueno y con una pierna de pavo en la mano y con una pierna de pavo sí si acabo de comprar porque uno. ella llora pero come exacto no hoy día hoy día uno ve el, el big picture pues o sea la foto completa y pues me da, me da mucho pesar con los tres la verdad porque pues Jorge haciendo un esfuerzo también como un novato empapado o sea no es que él tenía ya hijos no te dinero el para que gastes el bueno medio dinero lo que sea ese esfuerzo cuenta el esfuerzo de mi mamá de estar uniendo como dos cosas que la hacen feliz y yo literalmente acababa de venir de Colombia, de un desastre de diciembre a mis 15 años, de sentirme súper mal, rupturas con Pablo, no sintiéndome de pronto completa toda con mi papá, mi mamá se iba a casar. En esa edad es demasiado. O sea, como que yo sé que uno lo dice hoy y es como, no es tan grave, a ver. No, pero en esa edad todo es muy complejo. O sea, es que en verdad no se le olvida como uno se sentía, pero yo siento que, que, que hablo con niñas de 15 años... Y en verdad es como una en la que uno no se halla, o sea, no se halla con nada. Uh -huh. Entonces, creo que hoy día lo recuerdo y digo que pendejos los tres, pues en verdad era una rebobada. Pero en ese momento cada porque uno... Porque no tenía había pasado nada grave. Era ser, sí. o sea, mi Jorge nunca me regañó, nunca me pegó, nunca. Era muy estricto, es ¿Eh? Todavía muy estricto. Como que si sí, me, me regañó por mi primer novio me dio mucha rabia. Ah, no, metido. Claro. Cuando ella se el tuvo primer novio, que el peor era para mí. La niña de 15 años, el novio de 19. 18. Y le, le lío a Alejandra. ¿Y por qué vino hasta allá? Me porque quiero ver la reacción del director. <laughs> Se enojó conmigo horrible porque. Porque. ¿No puedo decir el nombre? No. Mi amor, pero es que si tú habías vivido esa experiencia. No, cuando pero fuiste como, a a hablar, ser, ¿eh? como vas a le comparar. Se llevaba tres años, y me no llevaba. Importa. 11. Eso es ilegal en cualquier país del mundo. No, pero era diferente. En cualquier ah, país del mundo es un, ilegal, una era menor un de edad niño, como una. Un día, no, yo me acuerdo yo sé, que no. Es muy permisivo, entonces Espérate. por eso ocurren esas cosas. Ya que, va. Eso, eso, la, esa, pelea, esa pelea fue larga, pero les voy a contar algo. Pero me da eh, tanta rabia. Un día estando nosotros rumbeando aquí en un lugar que se llamaba Rosa Algo. Rosalinda. Ajá. ¿Estamos haciendo publicidad o no? No, no. es que ustedes... Son... Estábamos peleando, Ay, o, o sea, sea promocionando todo. Él, él, él me empezó a pelear por eso. Y yo ya me estaba cansada del tema, cansada. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no te volveré a decir nada. Solamente voy a esperar calladita a que Camila cumpla 15 años. Y cumplió 15 años hace dos días, ¿no? Ajá, y no tiene novio de 19. ¿Qué te parece? Ah, pero... Ah, pero ah, no hablando específicamente del novio, Ay. sino de la situación del adolescente. De la adolescencia, Ay, la adolescencia es que del padre muy al lado de en la la sentido. No, yo ah. mamá, si yo era la que menos mamá. tenía permiso de mis amigas. No hice nada, no hago nada. O nunca. sea, si usted hubiese sido mi hija, yo no te debo tener un niño, un novio de 19 años. 18. 18. Esperaré 10 años a que mi hermana no, llegue. Es que Con un no, no beneco. No es algo estricto, es algo lógico. Bueno, pero lo, lo, lo que a mí sí me costaba mucho de George era su me olvidó la palabra. Estricto. Su cuadrícula. Sí, pues que fuera tan estricto. Intenso. Cuando cuando convivimos ya yo después más grande. Como que ya Aquí. no era, sí, no era el tema, no era el tema como de ceros de mi mamá y eso, sino era más como ese tema de, de, que mi mamá es muy estricta, pero en otros sentidos. O sea, mi mamá era más estricta como de no decir mentiras, de avisarle todo. Entonces, digamos, eso yo lo tengo súper bien. Lo que pero pasa, tú eras estricto como de limpieza, de esas cosas que yo. George, pero es, que, pero George, es que, por fíjate, culpa de ella. Ella nunca me obligó a tener la cama. Es a, a eso voy, a eso voy. Soy es inocente. Que, es que fue muy permisiva. Entonces tú nunca tuviste una figura paterna que estuviera allí este, poniéndote reglas. No, yo creo que. Daddy eh, issues. Eh, entonces, aquí eras muy rebelde y, y, y hacías lo que se te daba la gana. Pero, pero entonces, no era tanto eso, no era no, como que no lo entendía. Era no lo entendía, como. No era como de, ay, o sea, no, no. Agarró un vaso de agua, que todavía lo hace hoy en día. <laughs> sí. ¿Verdad? Un vaso con agua, te tomas la mitad y lo dejabas ahí. Y entonces vas otra vez a la cocina y agarras otro vaso de, con agua. Lo llenas, lo te hace. lo tomas y lo dejas allá. Y Entonces, con el vino también. Dos vasos de agua. Con el café igualito. Con el Entonces, café también. Y yo, epa, ¿qué pasó aquí? Bueno, y pero la epa, chamo, otra que cosa. sí me molestó mucho. Dios, Dios yo ¿la sí. La podemos decir. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? claro, la que sí me molestó mucho. Pues ah, que quizás me digan eh, Chapago a la antigua o estricto ¿Qué? o de lo tu que sea. Pareja que vino este. Aquí a mí en casa no, ex, ex. en casa siempre me enseñaron que la casa se respetaba con respecto a las parejas pues este, si uno llevaba una, una pareja o el novio o la novia lo que sea o mi hermano o mi hermana este había que anunciarlo en casa y, y, y en la casa se decía bueno tráelo a comer trá, que cuál es la sorpresa que yo me encuentro un día aquí que estoy en mi casa nuestra casa y y llego y llega el novio tuyo a quedarse en mi casa no, sin no, no, que me no, no, lo pero Va, Yo, eso, ese No, Pero tú sabías, caballo. Así no. no fue, Jorge, tú lo estás sí cambiando. Así, Mira, no, mi sí amor, tú diste permiso que él viniera. Lo que te dijimos fue, un, o sea, tenía una fecha de regreso que eran como do, un dos Era días. mi cumpleaños. Eran dos días. Y resulta que él, por ahorrar, por, por utilizar más el pasaje, se quedó como dos días más. Y eso fue lo que te molestó a ti. Que te, se iba a quedar más días de lo que tú habías Por dado eso, el permiso porque no Pero, me dijeron nada y aparte no de durmía eso no durmían en el cuarto ni siquiera no porque yo porque yo lo prohibí no van a dormir en el mismo cuarto así yo, fue o sea Con esa cara. ella duerme en un cuarto y él duerme en el otro uh -huh. porque además tenemos... o sea ese puede ser el ejemplo para Miranda Miranda así, no había nacido pero está bien en, no estaba bebé claro tenía como siete meses igual no se va a acordar pues pero claro pero te entiendo o sea te entiendo al final es, es tus creencias y pues uno tiene que respetarlas pero digamos eso es duro para los que han vivido eh, eh, o sea que viven con un papá o una mamá que no es de ellos porque digamos mi mamá yo le comuniqué a mi mamá, pero entonces si de pronto si a mi papá, seguramente yo lo siento a los dos, y digo, "Oiga, sí, ¿puedo el permiso?" Sí, pero de tu mamá que fue mi molestia, era decirme, "Mi amor, va a pasar esto." Aparte venía mi cumpleaños, yo tenía planes de cumpleaños y yo agarré el bueno, dolió. y yo, me yo. fui de la casa. <laughs> yo yo me acuerdo. Me fui de la casa a casa de un amigo, a cantarme mi cumpleaños en otro lado a porque la yo de tenía Randy. mis planes. Ah, más que él hace que se esconde. Parece el ¿no? hijo mío. Pone una papá. foto de una cosa ahí y en, en el Instagram y yo ya conozco la casa de Randy. O sea, yo sabía que estaba donde Randy. Y se desapareció. Pero si yo puse una foto amaneció. con Randy, ese anillo es no. mío. Sí, usted me lo regaló. Con Randy ah. Florencio puse una flo sí. foto. Se fue, o sea, él, el, el, primera, el primer cumpleaños de él con Miranda no amaneció en la casa. Bueno, pero digamos son dramas para llevarlo más al sentimiento universal de personas que vivan esto. No, que es súper es que... complejo porque, o sea, como hijo, entonces como que si de pronto no tienes esa relación con tu padrastro o madrastra, porque me ha pasado en casa de mi papá, no ha sido tan grave porque, claro, yo también llegué más grande y mi madrastra es mujer, entonces es diferente. Cada pero me reglas. Pero me ha pasado, exacto, tipo mi papá todavía lo cuenta también con un dolor. ¿Qué, qué? Eh, que en Que en la época del COVID que yo como yo lo pasé en Miami, en Miami las restricciones del Covid fueron muy pocas, entonces yo también llegué como con ese chip a Colombia, que en Colombia pues igual que acá fue muy heavy, o sea como que nadie se podía ver, bueno todo esto, y a mí un día me da por hacer una grabación y entonces claro yo como que lo dije así como o sea sí también como conchuda pues no sé y entonces Olga, mi madrastra, le dijo a mi papá y mi papá pues tragando salía para ver cómo me iba a decir que no se podía grabar y, y ya yo como que aprendí también que todo lo que yo hago en casa de mi papá lo tengo que preguntar doble, pero obviamente para mí y sobre todo digamos ni tú ni Olga han sido mis padrastros y madrastras desde chiquita, digamos a diferencia de Camila. Claro. Entonces me cuesta también verlos como con, sí con mucho respeto los veo a ambos y cariño, pero no los veo como ah sí me vio nacer, o sea, como que no tengo esa imagen en mí. Ah, entonces por eso lo voy a joder. Sí. No, <laughs> por eso pero voy a comer y el plato ahí tirado, no, bueno, eso es otra cosa. No, eso mano. ya es defecto de fábrica. Pero pero tipo esas cosas yo, yo entiendo que son raras y solo si ustedes las vieran me entenderían. porque igual es raro, o sea, como que uno no sabe bien cómo tener esa gestión. Bueno, yo estaba me siento rara diciéndole. con su padrastro William. Sí, claro. ¿Y cómo fue? Bueno, es que perfecto. <laughs> mira, este. La verdad, George. La mira. verdad me duele hablar mal de mi papá en paz descanse. Pero mi papá nos abandonó. O sea, cuando eh, se separa de mi mamá, nos quitó el apartamento que teníamos y nos, nos manda alquilados a un apartamento en una zona muy fea. Este. Que hoy en día esa zona la amo. Yo aprendí muchísimo ahí. A, a veces uno dice. Por qué me pasó? Porque nos pasó, pero qué bueno que nos pasó. Porque ahí crecí yo como, como hombre en el valle. Lo amo, lo adoro. O sea, este, tengo grandes amigos allí, eh, tengo gratos recuerdos allí en ese sitio. Pero lo cierto es que nos abandonó. Y e igualmente, bueno, igual el, yo lo seguía queriendo porque era mi papá, pues. Obvio. Pero agradecido con este señor que, con, que era militar eh, ¿Qué y y ya retirado uh -huh. eh, y con tanto esfuerzo con, eh, agarró y nos compró ese apartamento que era alquilado mamá, con, y nos con dio y tres hijos, ¿no? nos dio ese apartamento uh -huh. con tres hijos mi mamá que no eran sus hijos la que, lo que y después tenemos a nuestra cuarta hermana que la amamos y la adoramos Yo también la, Carly eh, la eh, eh, y tenemos un agradecimiento muy grande con, con William, muy grande, muy grande, porque pero ese era señor, regañón, era estricto, era militar. Sí, claro, era estricto, pero nosotros le teníamos mucho respeto y agradecimiento. Sí, ya con esa acción se gana ya todo. Ya con esa acción se gana todo, o sea, nos dio una estabilidad que no nos dio mi papá, siendo un hombre adinerado además. Mi papá tenía mucho dinero. A él no le costaba nada dejarnos en el apartamento donde vivíamos. Mm. Qué fuerte. No, yo, yo, yo he tenido mucha suerte, tanto con la esposa de mi papá como contigo, o sea, pero igual, eso no le quita que igual el tema convivencia es un tema complejo. Digamos, hoy que tú, ya tu hija tiene 15 años, ¿cómo viven ustedes eso? O sea, ¿cómo está haciendo para ambos, a ti para papá? Que, me, que lo viste conmigo, que obviamente a era hija ajena, y bueno. ahora, así sea diferente, sé que tenemos como problemas o situaciones diferentes, tanto ella y yo. Pero, igual, la adolescencia nadie se salva. No, no, es súper difícil. De hecho, he, he tenido encontronazos con ella, que hace poco hice un viaje a, 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 su, a sus 15 años, precisamente. Y antes de eso, me tuve que sentar con ella a hablar y aclarar las cosas como son, porque se estaba yendo por el camino que no era. Entonces, nos sentamos su mamá, ella y yo, a, a poner las cosas claras. Claro, pero antes de esto. Pero qué lindo que tienes tan, perdón, que tienes la oportunidad de sentarte con la mamá de ella, claro. que eso es otra cosa que mucha gente no tiene. Pero no. yo, él, él estaba muy molesto y no sabía ella ni siquiera qué iba a hacer, si la, si, si, nada. Yo le dije, no señor, usted va y agarra el toro y por mamá los cuellos. Y más habla así, con los no, señor, de mamá. usted se, se sienta y, y habla con su hija de frente a frente con todo el amor y con todo el respeto y aclaran la situación. Y entonces él se quedó calladito, escuchó y así lo hizo. Y fue bueno. Sí, Era sí, necesario. Fue posi positivo, por supuesto, 100% positivo. Lo que pasa es que la rabia del momento a lo mejor no te hace pensar que es así. Mm. Y, y, y también, eh, vamos a estar claros, ella habla más inglés que español, entonces poner palabras en un teléfono a, a lo mejor se malinterpretan. Eh, es que está en el mismo idioma, sí. uno es que en español y la gente lo lee diferente. Y entonces imagínate diferente. tú, un adolescente queriéndole yo? hacer daño a su papá, o sea, queriendo molestarlo y, y sin saber las palabras adecuadas. No, y ni siquiera era que, no. que hacerlo molestar no es el, lo que quería, era llamar tu atención, Exacto, tenerte pero... cerca, decirte que te necesita cerca, pero un adolescente no te lo va a decir. Sí, pues yo no o sea, lo yo va a decir que... con palabras, entonces. ¿Cómo hago para que este señor venga y esté conmigo que lo necesito y lo quiero y lo amo y quiero tenerlo cerca? Ah, bueno, como a él le molesta esto, y entonces te Bueno, yo eso. lo hice. Cuando mi papá se fue de la casa, para llamar la atención, me afeité la ceja. Porque ¿por yo sabía que mi mamá... Lo iba a llamar. Iba a llamar a mi papá. Claro, y no, pero uno no lo piensa en ese una, momento. Una o sea, locura. Es locura. Que... Pero yo, cuando me veo sin cejas, yo, Dios mío, ¿qué hice? Y agarré... <laughs> pega blanca, ega, no sé cómo le dan, pega elefante, Era, sí. y me la puse y me ponía los pechos. Ay, Dios mío, yo. Y yo como es que yo así, y cuando digo, ¿qué hiciste? Y yo, mamá... No, bueno, y, y yo creo que hasta viendo a mi mamá, como que a mí nunca se me olvida que cuando mi mamá quedó embarazada, pero ya como el tema es con mi papá y todo esto, tú le mandaste un correo al abuelo, o sea, a tu papá. Ajá. Entonces, o sea, a ver, yo no sé, o sea, como que yo no sé qué tanto uno... Haga algo por llamar la atención, pero tu inconsciente, de cierta forma, mamá, en su inconsciente de niña. También habrá dicho, bueno, y ahora que estoy entre la encrucijada la vida y la muerte, mi papá ahora sí va a aparecer. Tal vez. Eh, y yo siento que eh, mi escala fue mucho menor, pues, obviamente en comparación. Pero también mi rabia y eso de pronto era como esperando un abrazo de ambos, de diciéndome, sabes que tranquila, todo va a estar bien, no te vamos a dejar botada, que es lo que yo después descubrí en terapia, ¿no? Que sentía no, que... Es que nos me iba a dejó botados por usted. Ah, es usted. Y agarró alas y, chop, nos dejó. Hollywood. Ah, pero me dieron alas para volar. Yo sé. orgullosos. Sí, sí, sí. Bueno. Para ya finalizar, porque está, eso está muy bueno. Voy a meter a George más seguido. Estás Ay, contratado, o sea, comenzando Me tuvieron que, que invitar en la tercera temporada. George, porque tú no vas a Colombia, me tocó a mí venir. Ajá, Ajá, no me puedes volar a Colombia. Nos tocó. Está caro. Ah, <laughs> no hay budget. No hay, que, no, no hay que está ganando dinero, pues. Sí, pero se me demoran en pagar 90 días. Eh, bueno, pero después volviendo a la seriedad, una pregunta para todos y empecemos por George. ¿Qué hubieras hecho diferente? O sea, que se te ocurra, pues, de, de, de nosotras, de mamá, de yo contigo. O sea, en general, pues, obviamente, de, de este triángulo. ¿Qué famoso? hubieras hecho diferente? En nuestro triángulo relacional. Darte quizás un poco más de libertad en decir lo que querías. Porque yo sé que fui estricto aquí en la casa de decir, si ella va a vivir aquí en casa, tiene que estudiar, tiene que ir a la universidad, tiene que este. Recibir las reglas de la casa cuando yo en mi vida este, también quise el arte. Mm. Y, y, y me acuerdo cuando mi mamá me decía: No, tienes que estudiar, tienes que darme un, un, un título. Y entonces yo tuve que sacar primero ese título para después hacer lo que quería. Yo, quizás en mi mente, no sé si fue así, tu partida fue porque yo fui así. No. Y entonces tal vez eh, lo haría de diferente a ver si, si te quedas un poco más con nosotros, porque yo igual eh, amo a tu mamá y, a, y te amo a ti. Entonces quería que estuviéramos todos juntos y quería que hicieras vida con nosotros. Y bueno, fíjate, te fuiste y, y, y llegaste lejos. Estoy orgulloso de ti. Estamos orgullosos de ti. Yo hubiera hecho diferente. Eh, te hubieras traumatizado y me lo hubieras sacado en cara de, en estos tres podcasts. Al contrario, pero cuando me, me vine a vivir a Venezuela, no te hubiera dejado en Bogotá. Y de to, yo, he dicho, yo he dicho aquí en voz alta. Y eso te lo reclamé yo, creo. No, ¿no? Tú me, tú, tú me dijiste no que dejar. no estábamos en las condiciones para llevarla. Entonces yo también me sentí una encrucijada. Creo que me hubiera puesto más firme y hubiera dicho: Mi hija se viene conmigo o no me voy. Claro. Eh, contigo. Y contigo uh -huh. te hubiera dicho: Te vienes o te vienes. Y yo he hecho aquí, eh, en el podcast, he dicho consejos de amigas. Eh, en ese momento yo ya era amiga de Paula, Bevilacua. Y cuando yo le conté, Paula me dijo: Que se venga tu hija. Y si se traumatiza mucho, pues la metemos al psicólogo. Me acuerdo muy claro de sus palabras. Y. Te hice más caso a ti en esa carta donde me pedías quedarte y me perdí un tiempo de tu vida. Y, mm. y creo que si te hubiera traído obligada, igual te, te hubieras traumatizado, igual te me hubieras sacado <laughs> en cara porque, ajá, todo El lo que si lo hago para acá, lo hago así malo para allá también. Pero te hubiera, hubiera, creo que me faltaron pantalones ahí en traerte, te hubiera metido al colegio que ya había averiguado, habías estado conmigo más tiempo no vamos a ahorrar un trauma, habíamos ganado otro, pero no, no. No. <laughs> no, Y bueno, eso sí lo hubiera hecho diferente. No, pero mira, George, que, que, que eso, eso que me obligaste, que en verdad creo que nunca lo había sentido así, hasta solo que lo dices, como de estudiar actuación, de estudiar cine un año, son cosas que hoy día son herramientas tan grandes para mí. O sea, yo aprendí a editar mis videos, que es de lo que ahora vivo, gracias a ese año de cine. Entonces, como que uno a veces de verdad no entiende por qué le pasan las cosas, está súper rabioso, pero digo, si no me hubiera estudiado un año de cine, de verdad no, no sabría ni cómo editar medio video. Yo también creo que me hubiera venido con ustedes. O sea, en verdad, a ver, tampoco fue que me pasaron cosas malas, cero, pero creo que esa ruptura fue algo que me, hasta el día de hoy, creo que ha sido como ese talón de Aquiles en mi propia vida. Pero igual creo que, o sea, los tres hicimos lo mejor. Y volviendo a lo que tú dices, cerrando con eso, o a sea, uno a veces no entiende por qué le pasan cosas, pero también creo que el haberme sentido así fue lo que me hizo despegar, o sea, en, en nosotros, pues, de poder tener un trabajo, o sea, yo me acuerdo que a los 21 yo ganaba mi propia plata y ninguno Ajá. de mi colegio, o sea, que apenas estaba en la universidad porque era otro ritmo, ya vivía de, de ellos mismos, entonces para mí... No un tema de dinero, sino un tema de haber salido adelante, de ser independiente, de luego igual haberme ido a hacer lo que quería, como que me tenía que pasar y, y vivo feliz, o sea, ya hoy que, que lo veo así. me Algo que les quería decir a los dos es que, claro, ya soy más vieja y hoy día los entiendo como, como parejas y sí si creo que, o sea, sé que va a ser muy duro pero creo que la pareja va un poco más adelante que los hijos, porque tu compañero de vida o tu compañera son los que con los que vas a pasar el resto de tu vida si te sale bien, los hijos son prestados, entonces como que sí, hay que amarlos y todo eso, pero de verdad la relación de pareja es tan importante como tú como hombre, tú como mujer, y hoy les puedo decir como los entiendo, o sea, los entiendo como esas decisiones que fueron difíciles en nuestras circunstancias. Porque creo que fue eso, si tú hubieras vivido en Colombia o nosotros hubiéramos vivido acá como normal, hubiese sido fácil, o sea, habría sido ahí una peleita y ya. Pero creo que fue una estas circunstancias lo que lo hizo como más complejo. Y George, agradecerte porque realmente, y es algo que digo desde hace un montón de tiempo, nos has enseñado, o sea, tú y mi tío Juan David nos vinieron a enseñar que es un hombre en la familia porque hemos sido mujeres que no tuvimos eso. Y como que verlo con tanto ejemplo, amando a tus hijas, amando a mi mamá, a mí me inspira mucho a, a conocer a alguien así. Te amamos. Gracias. Bienvenida a la Sandoval. <laughs> Chao. Chao. Espero que les guste este episodio, que tanto lo habían pedido. ¡Muah!